Okay, guys. In this third place, we have the introduction about the book. Can you watch it? Si puede ver, chicos, estamos viendo pues el, lo que es en el inicio del libro. Algunas páginas de introducción. So after that, we have the contents. The content chart. In the page in number 8, we have the pronunciation key. Eso es lo que vamos a ver en este momento. Pues aquí tenemos la tabla de contenidos. Como pueden ver, en unidades, lo que se va a ver de vocabulario, lo que vamos a ver en la conversación, o sea, de lo que se trata. También vamos a tener tips de lenguaje. En cada una de estas unidades, chicos. Sí, si es que entonces usted quiere encontrar algún tema al que hagamos referencia, pues simplemente viene a esta tabla de contenido o índice y va a encontrar aquí en qué unidad se encuentra cada uno de estos temas, ¿no? De igual manera, tenemos para cada unidad el grammar, el reading, el writing y el número de página, ¿no? The page names. Luego tenemos pues the learning overview. In this part, we have some charts about the break the ice, vocabulary builder, review, conversation. En esta parte, en cambio, aquí tenemos desglosado la manera pues de trabajar del libro. Como les dije, bueno, ya hemos visto, hemos revisado también el año anterior. Se manejaba de la misma manera, ¿no? El Language Center, después de esta parte del Language Center, el Language Practice, que son ejercicios provistos acerca del Language Center. Lo mismo Grammar, Grammar Practice, Reading Review, and Writing. So now, please focus on the pronunciation key. When you have any doubt about the pronunciation, you must to find this page. Cuando tenga usted alguna duda acerca de la pronunciación, se debe venir a esta página. Y pues aquí están las claves, ¿no? Como pueden ver, chicos, en inglés nosotros no tenemos solo 5 vocales, ¿no? Tenemos 13. En este caso, aquí le pone 13. Bueno, otros autores dan 14 vocales. ¿Sí? Cada una de estas pequeñas letras que usted tiene aquí entre paréntesis significa un sonido. Usted en el libro tiene pintado de color rojo, como en este caso, si ve aquí, en esta palabra. Y entre corchetes, de entre paréntesis, aquí tiene la pronunciación. Por ejemplo, aquí, si ven cómo se escribe, mile, ¿no es cierto? Pero la pronunciación, mail. Entonces no se dice email, sino email. Por ejemplo, aquí la palabra ma, la letra E y A. La pronunciación es sí. Lo mismo acá. La pronunciación es go. La O y la E nos dan el sonido como la U. Shoe. Y pues aquí tiene usted un montón de ejemplos más. Aquí son las siguientes vocales. Short vowels. Usted tiene la manera correcta de pronunciar. Y si es que en algún rato usted quisiera o tuviera alguna duda, pues me pregunta, chicos, ¿sí? Por ejemplo, aquí esta palabra, no es bag, ¿sí? Es una ligera diferenciación, es bag, no bag, como una A simple, sino bag, como una mezcla de la A y la E.
Bueno, aquí son de igual manera la pronunciación de la E normal, como en el español, ten, igual ahí, lip, igual aquí la O, ball, la letra U, book. Aquí tenemos una diferenciación. Si ven, esta parece una A al revés. Aquí una A minúscula, perdón. Tap. Esta U, cuando viene en monosílabo. Fan. Por eso, sol, ¿cómo digo sol en inglés, chicos? O cómo escribo. Sun, ¿no es cierto? Pero la pronunciación no, de sol no es sun, sino san. Entonces, como les digo, quería hacer un poco de énfasis aquí para que usted, cuando quiera alguna pronunciación, alguna palabra, pues puede venir a esta página, pues que está muy interesante. No nos podemos quedar aquí mucho tiempo. Tenemos que continuar con el trabajo, chicos. Si es que hubiera alguna duda, pues me la hace saber y la revisamos en el transcurso del año, ¿ya? A ver. Ok, ahora sí. Página 9, chicos. We start with a unit 1. Time to celebrate. We have two pictures about celebrations around the world. Tenemos aquí dos imágenes acerca de celebraciones alrededor del mundo. La primera, pues, una chica que está, me parece, disfrazada, parece el Carnaval de Río, sin lugar a dudas. Y también tenemos aquí el Día de la Independencia en Estados Unidos, ¿no? Juegos pirotécnicos. Y al fondo, pues, la Estatua de la Libertad, que no nos da lugar a dudas de que ese es el día que están celebrando. Ok, Adriana, please, can you help me with the reading? Get it started. Sometimes life becomes so busy that you don't stop to enjoy it. How about you? Do you have a minute to enjoy yourself? Let's take some time to explore how people all over the world have fun. Muy bien. Dice, a veces la vida se torna aburrida, ¿no? Pero tú no puedes parar de divertirte. ¿Qué haces tú? ¿Tienes algún minuto para divertirte? Vamos, dice, tomémonos un tiempo para explorar cómo la gente alrededor del mundo se divierte. Y como les había dicho, ¿no? Esto tiene en el libro, la chica, obviamente, del Carnaval de Brasil. Y aquí, en cambio, tenemos el 4 de julio en Estados Unidos, Día de la Independencia. So, this is the first activity, break the ice. Task one, look at the postcard and listen to the audio, fill in the blanks with information you hear. Bueno, esta actividad debía realizarse en el libro. Las personas que no tengan el libro pueden anotar en un papelito, no en el cuaderno de materia, porque esto no va a ir en el cuaderno de materia. Por ejemplo, puede poner ahí número uno, escucha la palabra y anota. ¿Sí? Número dos, de igual manera, y así hasta el número cinco. Los que pues ya tienen el libro, se pueden dar cuenta lo que nos dice la instrucción. Look at the postcard and listen to the audio. Fill in the blanks with information you hear. Mire la tarjeta postal. Esto es una tarjeta postal y escuche el audio.
Llene los espacios en blanco con la información que tú escuches. August 28. Y aquí entonces vamos primero a escuchar, chicos. Please pay attention. Hey, welcome home. Thanks. Did you get my postcard? I don't think so. When did you send it? Let me think. I was in Madrid last week, and then I went to Buñol. Oh, I remember. I sent you the postcard right after La Tomatina. That was a lot of fun. La Tomatina? Was that like a party where you ate tomatoes? Actually, it was a huge food fight. In the morning, thousands of people threw tomatoes and kicked them up at each other. That sounds great. Yeah, it was one of the most exciting times of my life. The shop owners covered their shops to prepare for it. And afterwards, tomato juice was all over everything. Wow, I'm jealous. I love tomatoes, and that sounds like a dream come true. Okay. We hear the audio, but we must first reading the postcard. Primero, entonces, leamos el postcard para de así tener una mejor idea de lo que nos dijo en el audio, ya que en el audio no está narrado aquí exactamente lo que está aquí en el postcard, sino que es una conversación entre dos amigas, ¿verdad? Entonces, vamos a leer esto. Bueno, como aún no tiene las respuestas, esta parte la vamos a saltar, pues, las partes que estén en blanco. The first sentence, hey, Sara, Spain has been terrific. I was in Madrid. And now I am in the town of Buñol. Please continue, Anaí. Anaí Powell. His home, the most well known for in the world. Thank you, Adriana. Continue. Of people come to take part in La Tomatina. Agatha, continue, please. The night before the festival, this shop owners at very shop to prepare for the holiday. Thank you. Jordi, continue please with the next sentence. We all drank wine and ate great food to eat, ready to participate in the battle. Sigo listening. Hasta ahí nomás. Dice, we all drank wine and ate great food to get ready to participate in the battle. Dice que todos bebimos y comimos grandiosa comida para estar listo a participar en la batalla, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta de lo que se trata aquí. Es de la tomatina de España, ¿no? Aquí tenemos también una imagen, pues, de unas chicas que están, pues, bañadas en tomate. Junior Escobar, please continue with the next sentence. The next morning. Next morning, the town's narrow streets were filled with people. Thank you. Martín Palma. More than 155 million tomatoes were thrown around. Thank you. Alcos Ricardo, please continue. Unlike some other celebrations, no one wore costumes. Robinson Patango, continue, please. They just put on clothes that they didn't care about. And finally, it was the most moment in my whole life. Yes. Entonces, vamos a escuchar nuevamente el audio.
Tiene ahí un minuto para volver a leer, chicos, esta parte de corrido y escuchamos una vez más el audio. Okay, students, please pay attention to the audio. Hey, welcome home. Thanks. Did you get my postcard? I don't think so. When did you send it? Let me think. I was in Madrid last week, and then I went to Buñol. Oh, I remember. I sent you the postcard right after La Tomatina. That was a lot of fun. La Tomatina? Was that like a party where you ate tomatoes? Actually, it was a huge food fight. In the morning, thousands of people threw tomatoes and kicked them up at each other. That sounds great. Yeah, it was one of the most exciting times of my life. The shop owners covered their shops to prepare for it. And afterwards, tomato juice was all over everything. Wow, I'm jealous. I love tomatoes, and that sounds like a dream come true. Okay, for the number one, Spain has been terrific. Aquí, por favor, anotarán. Esta palabra suele ser confundida. Terrific, ¿a qué suena? A terrorífico, ¿no es cierto? Terror. Suena a terrorífico, suena que es algo malo, pero no. Terrific hace alusión de que es algo bueno, que es algo fantástico, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene por ahí? Le subraya y pone encimita del libro fantastic. ¿Sí? Spain has been terrific, o sea que fue algo genial, ¿no? España. I was in Madrid when. ¿Cuándo estuvo ella en Madrid? ¿Any volunteer? Last week. Last week. Excellent. And now, I am in the town of Buñol. It's home to the most well-known food. Dice que aquí, dice, es el lugar de la más conocida de comida, dice, en el mundo. Fight. Fight, muy bien, una pelea de comida. Fight in the world. Number three, of people came to take part in La Tomatina. De gente, de personas vienen a tomar parte en La Tomatina. Ahí habla en cambio de números, ¿no? En la número 3. ¿No? Aquí habla de miles. ¿Cómo digo miles en inglés? Hundred es 100. Mil. Thousand. Thousands. Muy bien. Thousands. En plural, miles de personas. Miles de gente. Y continúa la lectura. Dice, the night before the festival, the shop owners all, la noche antes del festival, los propietarios de las tiendas, todos, Covered, sí, cubrieron, covered en pasado, covered. Finalmente, pues vamos a la número 5. It was the most moment in my war life. Eso fue uno de los más, dice, momentos en mi vida entera. Como digo, emocionante. En English.
Exciting. Exciting. Exciting, muy bien. Exciting. In my whole life. Luego tenemos a continuación lo siguiente. Task number two, find the matching words from the postcard for the following. Encuentre las palabras relacionadas con el postcard y las siguientes palabras. Y tiene aquí la primera resuelto. Number one, a party, celebration. Number two, special clothes. Ahí debe encontrar entonces en la lectura la palabra pues que se relacione con ropa especial, special clothes. What is the word? Costume. Excellent. Costume. Number three. Fantastic. Nosotros incluso subrayamos. Terrific. Excellent. Number four, participate in. Bueno, aquí no es solo una palabra, es una pequeña frase, no son tres palabras aquí. Participate in. Si leen en la parte superior donde está el número tres, dice thousands of people came to take part in La Tomatina. Ahí tenemos nosotros, pues, esta pequeña frase, ¿no? Porque son tres palabras que van aquí. Take part. Take part in. Tomar parte en o participar en. Famous. Number five. Well known. Muy bien. Excellent. Well known. Bien conocido o muy conocido. Number six. Be full of. Aquí les voy a dar una pista. O si ya encontraron. ¿Ya encontraron? Está en la línea donde empieza aquí, the next morning, ¿ya se ubicaron? The next morning, the town's narrow streets were filled with people, ¿no? Be full of, estar lleno, dice, ¿no? ¿Cuál sería aquí entonces? El sinónimo, ¿no? Be filled with. Muy bien. Be full of o be filled with. Number seven. Fight. Esa está muy fácil. Sinónimo. The synonym about the word fight. ¿Ya encontraron? Battle. Muy bien. And finally, joyful event. Un evento divertido, dice, ¿no? De gente. Ok, entonces, festival. Esas entonces fueron, chicos, las palabras.
bueno, al parecer nos pasamos un poquito del tiempo, pero ya logramos llenar hasta la segunda parte. Sí, tenemos ahora nosotros en esta hora de texto que llenar la última parte, pues, y mañana revisamos, ¿no? Task number 3. Ojalá que ya puedan conseguir los libros, chicos. Y pues mañana participar en la gran mayoría. ¿Listo? Eso vamos a hacer en esta hora de texto. Si es que no tuviera el libro, por favor, pedir a los compañeros que si lo tienen, le manden alguna captura de pantalla acerca de este ejercicio, el task number 3. No está muy largo, para que mañana puedan participar todos. Do you understand? Okay, this is the text hour. So, see you tomorrow. That's all. For today, thank you. Bye, teacher. Bye.